Entérate, Aileen la echan por la polémica con Vicente Fernández. Aileen Mujica estuvo como conductora invitada en Suelta la Sopa, donde habló del divorcio de Vicente Fernández Jr. Ahora ella está sorprendida por todo lo que están diciendo de su persona en los medios e incluso sus compañeros. Y es que el integrante de la dinastía Fernández no se quedó callado tras las declaraciones de Aileen, quien se defendió diciendo que es incapaz de asegurar o formular algo si no tiene una persona o la información, y además de señalar que ella lleva 27 años en el medio. Entérate de esto y más en el video. Muy bien recibida por parte de la producción de Suelta la Sopa, por parte de los fans, el reemplazo de la venenosa Sandoval hoy está fuera. Una semana duró nada más y muchos dicen que es por los falsos que levantó contra Vicente Fernández Jr. ¿Qué pasa? Que dicen que él se está divorciando y que, bueno, que se quieren divorciar, pero que él no va a ceder el divorcio sin antes recibir un poco de más dinero respecto a esta división, ya sabes, de bienes mancomunados, de los bienes de acá, los bienes de allá, etcétera, etcétera. Entonces, incendiaron y ardieron los Fernández, o en este caso Vicente Fernández Jr., quien le dio una entrevista no solo a Ventaneando, sino también a la venenosa Sandoval, mis amigos. Así es, la archienemiga de Suelta la Sopa, quien apoyó a Vicente en todo lo que dijo, y más que fue una falta de profesionalismo de parte de Aileen Mujica, una falta de profesionalismo de quienes dirigen, que son Suelta la Sopa, y dijo todo. Vicente Fernández Jr. pidió a Aileen Mujica una disculpa pública por lo que dijo, porque dijo que no tiene fuentes ni pruebas. La venenosa Sandoval recalcó y dijo, es que sí, uno como periodista profesional tiene que saber las preguntas principales: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y qué fuente lo está diciendo, cosas que dicen que Aileen Mujica no hizo. Hoy Vicente Fernández está muy enojado y al parecer hizo que adiós patitas para la calle Aileen Mujica. No duró más de una semana. Ella se hizo ver como en redes sociales, como ya concluyó esta semana preciosa, bellísima, con excelentes compañeros, todo bien, todo wow, fue una semana, una gran aventura, ¿no? Sus compañeros ni siquiera se despidieron de ella como tal, nada más de pronto, miren, aquí tenemos a Gaby, listo, miren, aquí está el Instagram, órale, qué chido. Y es como, oh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Quién? Pues de por sí sí sabíamos que era solamente suplente, no se iba a quedar ahí, ya sabíamos que era temporal, pero tan temporal, 7 días y ya, una semanita y es todo. Entonces está muy enojado. Recordemos que no solo habló de Vicente Fernández Jr., habló de la hija de Alejandro Fernández. Ella fue la que dijo que está embarazada, que de fuentes muy confiables le dijeron que está embarazada. Se comió la torta antes del recreo, razón por la cual se casó. Recuerden que están en el canal Chisme Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.